Gracias, Coco, gracias, Coco. Ahí va, pam, 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 ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy de colorido? ¿Cómo estoy? Marianita, disfrutame. Disfrutame, Marianita. Mira que el tren pasa una vez sola. Está más bueno que comer pollo con la mano. Me extraño que cantando canciones de los campeones del mundo acá enfrente. Y bueno, está linda la canción. Muchachos. Bueno. Esta noche me emborracho bien. Ahora. Dígame. ¿Qué remera que metió? Tremenda. Por eso hacía así para que me la... Pero eso cotiza en bolsa. Lo caro es el pasaje, ¿no? Lo caro es el pasaje. Compró alguna cosita ahí, poquito, ¿no? Pero esta para un recital tuyo, ¿sabes? No, pero ya te la pido. ¿Sí? Sí, claro. ¿Está de cuero rojita o amarilla arriba? Por favor. Sí. Esta de allá, de Recife me la mandaron. Qué nivel. De Recife. Qué nivel. Quédese así, Monte, así la luce. Ahí está. Sí, señor, me voy a quedar así, así las chicas me disfrutan. Aparte vino con todo el Lorca. Y ese gorro, está canchero. Sí, estoy totalmente renovado. Y como Nacional, que está totalmente renovado y lleva tres al hilo. ¡Tres al hilo! Siempre mejores sus hazañas y su gloria, manteniendo la grandeza de su historia. Bueno, una vivada de Polenta, dicen que fue. Sí. No lo vi. De Polenta con Fagunde, los dos en realidad. ¿Qué quiere decir una vivada? No lo vi yo, por eso te pido que me lo cuentes. Era un tiro libre. Sí. Jugaba por el área. Esperaban el tiro libre. Exactamente. Fagunde se la pasa por izquierda a Polenta y Polenta define y gol. ¿Y esa cuál es la vivada? Bueno, que Wander se esperaba el tiro libre. Y fue una jugada por bajo. Ahora una distracción de la defensa de Wander. Así que Polenta se fue como puntero. Qué tremendo. Sí. Lo tiró. Igual fue al borde del área, ¿no? Al borde del área. Muy bueno. El fútbol es así. Es para los vivos. Sí, señor. Exactamente. Bueno, tira la piedra. No esconda la mano, no señor. ¿Te acordás? No esconda la mano, no señor. Tira la piedra y esconde la mano. Rafa cuestionó a Orsi luego de la crítica a la calle sobre el conflicto del Yaba. ¿Se acuerdan que Orsi había dicho que la calle nunca había entrado en una escuela pública o un liceo público, por eso no sabía, no podía hablar? Entonces Rafa salió a decirle, y después Orsi dijo, dice, no echemos más leña al fuego. Entonces salió Laura y le dijo, Orsi, tira la piedra y luego esconde la mano. Y ahí, bueno, sería bueno que sea consciente de sus afirmaciones o tener el temple para reconocer el error. Pero también es lógico que Orsi tire la piedra, ¿o no? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, Orsi tiró la piedra. Pará un poco, amigo. No sé qué me dice, alguien me habla. Ah. Puede ser que Orsi haya tirado alguna piedra, eso es verdad. Pero después también hay que reconocerle que achicó para que todo se calme, ¿o no? Claro. Es así, lo que pasa es que él viene de Canelones también, eso nadie lo dice. ¿Cómo que tiene que ver? Que todos sabemos que después de las piedras viene la paz. Muy bien, excelente. Ahora, Monte. Muchas gracias. Monte, usted que es un analista político con trayectoria, ¿no? Sí. Está al tanto de todo. ¿Usted ve un cambio de estrategia en Orsi que salió más? Y me parece más fuerte, que... ¿Más fuerte? Lo que pasa es que Cuquito, viste, en la que le encajó cuando le preguntaban qué dijo Orsi. ¿Cómo era que le decía? No tengo tiempo. No, ya sé, pero había que Orsi tenía un perfil más conciliador, si quiere. No así Cose, que es un perfil más tajante. Más tajante. Pero ahora están compitiendo en la interna, Lucía. Claro, por eso es Entonces tienen que conquistar al pueblo a su hinchada. Por eso que tiran piedra como diciendo pim, pam, pum, contra el otro para ganarse la interna. Ah, ok. Yo después le explico, tengo mucha... Bueno, ayer siempre se reunieron los partidos, le voy a decir algo que no lo van a creer, se reunieron todos los partidos políticos por un plan de seguridad de 15 medidas que planteó el ministerio
y se pusieron de acuerdo en 8 de las 15. Vamos, arriba. No puedo creer. El 50% no está mal. Más o menos igual. Sí, más o menos, pero nunca se ponen de acuerdo. Nada. Algo anda mal acá, ¿viste? ¿Por? Y sí, se pusieron de acuerdo. Yo qué sé, vamos arriba. Acá hay una tradición de estar en contra de todo lo que plantea el otro. Vamos a andar rompiendo las tradiciones nuestras. Vamos a dejar el mate, vamos a dejar el fútbol. ¿Me entendés lo que te digo? Vamos arriba, Frente Amplio. Vamos, vamos. Reacciones, Cabildo Abierto, reacciones. No puede ser, vos. Y que este ejemplo no cunda, porque si no sabes lo que es, vamos a pasar a ser como Suecia. ¿Cómo? ¿Vos sabés lo que es Suecia? En Suecia los humoristas se mueren de hambre. ¿Ah, sí? ¿Y qué van a criticar si no está todo bien? El carnaval de Suecia es un fracaso. Imagínate las murgas de Suecia. Cantando, ¿qué haces? Te morís de hambre. Este gobierno está muy bien y lo apoyamos porque es así. Los otros salarios son muy altos. Si pueden, bájelos un poquito porque nos fundimos. Qué lindas están las calles, todas preciosas. Así la mura, o sea, a los 2 minutos ya está así. ¡Está, mijo! Se funden. Por eso, un embole la murga sueca. ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Qué comentan las mujeres? Tiene plata, tiene hechizo. ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Estudio demuestra que los hombres exageran cuando hablan del tamaño de su tamaño. ¿Verdad? ¿Cómo? Todos, dice, los hombres hicieron un estudio y que exageran cuando hablan del tamaño de su pene. Ah. ¿No? Claro. Un estudio escandinavo comprobó que los participantes inflaban sus informes. Frutti, para vos que andás inflando permanentemente. No en ese sentido, pero en todo. Ponte, claro. Voy a hacer la gran cuca que no está. Me gusta. ¿A usted alguna vez le pasó? ¿Lo tuvo que hacer? Sí. ¿Sí? ¿El examen? ¿El estudio este? No, mentir, digo. ¿Mentir? Sí. Sí, pero lo tengo justo al remate. No. Ay, gracias, Monte. Un placer enorme. No, espere, arranque. No, como que no lo escuchó. Dije nada. La diferencia es que nunca te lo hace al final. Claro. Pero él tiene ansiedad. Tipo. Claro, no manejo la ansiedad lo que pasa. Ahora, ¿qué necesidad de mentir? Porque después de ser los hechos... Sí. La verdad es inminente. La verdad, además, bueno, es una cosa del machismo. Ah, que tiene más grande, que tiene más grande. Todos sabemos que el tamaño no importa. Lo importante es lo que uno tiene adentro. No me interesa lo que tenés adentro, idiota. Hay mucho mito con esto. Claro. Hay mucho mito. Mucha desinformación. Sí, mucho mitómano. En el caso más extremo de un tipo en el estudio... El tamaño del pene erecto autoinformado, lo que le preguntaron a él, fue, dijo, 90 metros, dijo el tipo. ¿90? Claro, le hizo como un chiste y lo eliminaron del estudio porque se dieron cuenta que estaba diciendo boba. Porque 90 metros es... ¿Se han separado, están? ¿Vos tendrás otro conducto de eso? Como que vaya para ahí. Bueno, les decía esto. 90 metros, dijo el tipo. Para algo 50 veces más grande que el tamaño del pene de un elefante adulto. 90 metros es más grande que el tamaño del pene de un elefante adulto, que es el animal terrestre que lo tiene más grande. Así que no era la trompa, era el... ¿Eh? Yo siempre pensé que era la... No, la trompa es la nariz. ¿No ves que está diciendo que es el que tiene...? ¿Te acordás que íbamos al zoológico mucho? Ay, por nosotros, favor. Nosotros con Coco y de chico íbamos a la misma escuela. Patito Leo, al British. Al British. Leo. Íbamos al British con Coco y nos llevaban de paseo al zoológico, porque siempre en la escuela te llevaban, claro, siempre. No, por la puerta del British pasábamos. No. Decí la verdad, no seas humilde, Coco. No. No importa, no seas falsa humildad. Y lo llevaban al zoológico. Y claro, yo le decía a Coco, mirá, Coco, y me decía, no, es la trompa. Ay. Me acuerdo que ibas, Coco, ¿te acordás con la cantiflora de Cacho Bochinche? Sí. En el palo enjabonado lo habíamos ganado. Era inquieto el Coco en la escuela, en el British lo tenían así. Y después era lindo los paseos eso, al zoológico, viste que después llegabas a tu casa, a la maestra te preguntaba, ¿y cómo hacía el tigre?
Hacía así, no hacía nada. Si el tigre estaba que parecía una bolsa de papa. ¿Te acordás que estaban como una jaula, pobrecito? Chiquito. Al hipopótamo. ¿Te acordás que el hipopótamo estaba en una piscina que era del mismo tamaño que él? ¿Viste cómo le hicieron la piscina? ¿Qué hay que hacer en la piscina del hipopótamo? Trae el hipopótamo vos, ponémelo acá. Y lo marcaron alrededor así. Horrible. Una tiza y le hicieron la piscina, pobre bicho. Y a los monos, ¿te acordás que le tirábamos? Sí. Todo el mundo venía como una grasa y le tiraba caramelo, pastilla, maní, milanesa en dos panes, chucrú le tiraban al mono. Y los monos, o sea, una situación ahí tremenda. Por suerte ya está, se entendió que eso no era divertido. Sí, se entendió y todo el mundo lo entendió. Bueno, en el trabajo lo hicieron así, este trabajo, de que cada uno decía su tamaño. Hicieron dos grupos. Vos sabés que capaz que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Yo me autopercibo. Claro. le hicieron dos grupos. A uno le pagaron $10 por hacer el trabajo, ponele. Sí. Y a los otros 20, 25, no sé. A uno le pagaron menos y a otros más. Sí. Los que cobraban menos exageraron más y los que cobraban más exageraron menos, pero igual en general todo el mundo exageró. Claro, los promedios subían, ¿entendés? Claro. Y ahora sí viene la pregunta, Diego. Ahora sí. Vamos. ¿A usted le pasó alguna vez, Monte? ¡Eso! A mí hicieron, ese estudio lo hicieron acá y me llamaron, lo hicimos acá en Escuelas Mapá, con Marcelo Mieres. Y ahí se fue con trabajo. ¿Por qué? Y sí, ahí aprendí técnico en reparación de laderas. De laderas. Y después fui a hacer este estudio que hicieron cada uno. Yo también, ¿sabe que sí? Después del British. Pero de televisores, trabajé en Marlain TV después. En Marlain TV. Y vos sabés que increíblemente yo también mentí cuando me preguntaron. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Dije 36 centímetros. Claro, mentí para abajo, ¿viste? Ah, por eso. Mentí para abajo para, como, para claro, que no quedara... Claro. Para que no lo echaran del concurso. Para que no quedara feo con los demás. Claro, claro. Estaba, era eso de... Ah, no se rieron. ¡Ponte! ¡Alegría, papá! ¡Alegría! Señora, ríase. Mire si mañana se le cae un diente. ¡Qué tremendo!